che menti, innamari tutti dello come che menti, ma cos'è materia, cinti se lamenti, simili suoli o de comune venti, non si degna proprio un vero sapienti, sopra metti ponere sede fondamenti, tutto seguo con valor fuori o lamenti, superiore tramite non permanenti. Saprest se adjudicó el clásico José Cerrato. Voy a comenzar dialogando con su entrenador, Luis Enrique Borba. ¿Qué más podemos agregarle a la campaña de esta fenomenal Saprest? Bueno, la verdad que sí. Digo, ha ganado todo lo que ha corrido. Quedamos en debe con el Maroña, digo, pero se sabía que era una carrera muy difícil, correr contra los machos, y además no tuvo un buen desarrollo de carrera. Bueno, hoy sí, por suerte, cumplió lo que esperábamos de ella. El 6 de enero, obviamente, lo que acabas de mencionar, ¿no? Un cotejo muy severo, donde siempre hay problemas de tráfico, creo que eso lo sufrió. No, por supuesto, digo, justamente en el lado de adentro, donde todos los caballos se vienen, los de afuera se vienen para adentro, y bueno, tuvo una carrera muy complicada, y bueno, por suerte no sufrió nada de daño, y bueno, pudimos correr esta carrera. Héctor Lazo, yo que lleva la victoria a Saprest, comentame el desarrollo. La verdad que se movió la puntera ahí, la número 2, la de Pir, y ella quedó en tercer cuarto lugar, y la verdad que se puso muy cómoda, y de ahí empecé a mirar la carrera. Ya en los 300 te puedo decir que para mí ya ganaba. Lo que uno pudo observar, que prácticamente los últimos 50 metros ya venías con el triunfo asegurado, inclusive te dio el tiempo hasta para festejar. Y sí, si mirás bien la carrera, ni la paleteé, no la toqué en ningún lado. La yegua, cuando se prendió con la de Ivo, ya para arriba, ella se ha puesto seria, pelea, y para arriba ganaba bien. Si te pregunto al día de hoy, ¿qué es lo mejor que tiene Saprest? ¿Qué me dirías? Y yo siempre tuve concepto en velocidad, ¿no? Pero la verdad que después, en las carreras de media distancia también, nos dejó muy conformes. Digo, la verdad que para mí es una pinga de corta a media distancia. ¿Con quién querés compartir este éxito? Bueno, siempre con la gente del Estú, con Borba, que nos llevábamos muy, muy bien, los propietarios que no vinieron, y bueno, después mi familia y la gente de Villa del Carmen, que siempre estaba mirando y siguiéndome. ¿En tu caso, Luis Enrique? No, con toda la gente del Estú también. Felicitaciones. Muchas gracias.